Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía. Son las 12 del día, 15 minutos. Gracias y bienvenidos a nuestro espacio central. Bienvenidos a quienes se van sumando a esta hora a nuestra transmisión de Facebook, a donde pueden también acompañarnos. También esto será retransmitido después en Caracol Noticias, en Caracol Ahora, nuestro portal de noticias permanentes. 24 horas de información allí a través de Caracol Ahora. Pues la noticia del momento sin duda tiene que ver con lo que está ocurriendo con las elecciones y particularmente con las garantías electorales. Para nadie es un secreto que los errores que se cometieron el pasado 13 de marzo, lo que ocurrió con las elecciones al Congreso, pues han generado una serie de desconfianzas entre el mundo político, entre los propios candidatos y en general entre la ciudadanía, que sigue haciéndose muchas preguntas con respecto a lo que podría pasar el próximo 29 de mayo. Lo cierto es que en las últimas horas la registraduría ha emitido un comunicado, entre otras cosas dando un plazo mayor hasta el 27 de mayo para que los partidos y movimientos políticos puedan postular a los testigos electorales, muy poquitos, un poco más de 1,000 para vigilar más de 102,000 mesas de votación en Colombia y en el exterior. Pero no solamente eso, sino que la registraduría ha venido tomando una serie de medidas y de decisiones. Cambios, por ejemplo, en la tarjeta electoral, que fueron acordados, dice la registraduría, con las agrupaciones políticas. Cambios en los formularios E14, que van a permitir dar mayor claridad en la transmisión de datos. Estos son los formularios que llenan los jurados de votación ahí en las mesas y que fue en gran medida donde hubo muchos errores en las votaciones para el Congreso. El software del sorteo de jurados de votación que permitió establecer mesas heterogéneas en la afiliación política, es decir, a pesar de que hay testigos de todos los partidos, de los movimientos, muchos más, por ejemplo, del Pacto Histórico, pues aquí este software lo que va a hacer es básicamente hacer una distribución que permita establecer la equidad, mayor plazo para la postulación y la acreditación de los testigos, doble verificación en la transmisión de los datos durante el preconteo, 3 simulacros que permiten garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales, 8 misiones internacionales de observación al proceso electoral. Está pendiente la firma del contrato de la auditoría del software de los escrutinios y también los talleres técnicos con los partidos y las campañas políticas en compañía de los observadores internacionales. Insisto, yo estoy leyendo el comunicado que publicó en las últimas horas la registraduría con todas las medidas que ha venido tomando en aras de dar esas garantías. ¿Se sienten más tranquilos los candidatos? ¿Se sienten más tranquilos las campañas? Pues eso es lo que queremos conversar este mediodía en un ambiente, Valeria, que quizá usted coincide conmigo, en un ambiente que está tenso en este tema electoral, pues por todo lo que ocurrió el 13 de marzo y todavía mucha desconfianza en el mundo político. Lo que pasa, Eduardo, es que uno pues piensa en el sistema democrático colombiano, en el sistema electoral, y eso es un sistema que ha funcionado. Digamos, hace 4 años tuvimos, creo que, las mejores elecciones a nivel de violencia y de efectividad, pero este año ha habido muchos errores por parte de la registraduría, muchos que se le han indagado personalmente al registrador nacional, que fue advertido de los problemas con el formulario B14, y eso ha generado un ambiente muy complicado en el país, un ambiente electoral donde las personas ya están diciendo que va a haber fraude antes de que hayan ocurrido las elecciones, y eso obviamente atenta directamente contra nuestra democracia, nuestro sistema electoral. Entonces pues hay muchas preguntas y creo que es importante escuchar a los partidos políticos, es importante escuchar a las campañas para saber ellos cómo están viendo esto. Lo que sí le digo es que es el colmo que una semana antes no se haya firmado el contrato de auditoría del software de escrutinio. Se los llevamos diciendo a la registraduría hace meses, todas las entidades, los medios de comunicación, y falta una semana para las elecciones y nos ha firmado el contrato. Va a ser una auditoría internacional, efectivamente eso está pendiente y por eso quisimos hacer este ejercicio. Hemos invitado a los voceros de las campañas que están más arriba en las encuestas. Estaremos conversando con el vocero de la campaña de Sergio Fajardo, que nos acompaña a esta hora del mediodía. Ella es Catalina Ortiz. Gracias, Catalina, por aceptar este diálogo.
Eduardo, a ti y a todos los amigos de Blue, muchas gracias por esta invitación, a mi contertulios. Muy importante hablar de este tema, muy angustiante que el sistema democrático colombiano, que se basa en que nosotros tenemos una registraduría que ha dado resultados más o menos confiables en los últimos años, nos tenga a todos con los pelos de punta y absolutamente ante una situación de desconfianza por parte de toda la ciudadanía. Decía Sergio Fajardo el fin de semana pasado, Catalina, pues que todavía había muchas dudas, ¿no?, en el ambiente con respecto a este proceso electoral. Ustedes hoy en día en la campaña, allá adentro, ¿cómo están viendo la situación? Con mucha angustia. ¿Por qué? Porque es que esto se suma, esto viene en los tobillos de una crisis de institucionalidad de confianza. Nosotros tenemos y hemos venido denunciando la falta de confianza que hay frente a la Procuraduría General de la Nación, frente a la Contraloría General de la República, que hemos tenido evidencias de que participan en política. Y luego pasa esto que pasó con la registraduría. Así que, pues, a 9 días de la elección, realmente es muy angustioso. Nosotros somos quienes siempre hemos acatado las decisiones, así no nos convenzan, así tengamos preguntas y reparos, las acatamos, pero sí da muchísima preocupación. Es que lo que pasó es de un nivel de gravedad. Normalmente, entre eso que se llama el preconteo, que son los resultados que uno le entrega en el día de las elecciones, y el escrutinio, hay más o menos un margen de 5%, 4%. Esta vez fue de 10%, pero no solamente fue el doble, sino que ese 10% favorece en más de 80% a un solo movimiento o grupo político como es el Pacto Histórico. Entonces, aquí no estamos hablando de una percepción, no, aquí estamos hablando de una cosa que sucedió, que seguimos con muchas preguntas al respecto y que tenemos el mismo liderazgo a cargo de la registraduría y tenemos las preguntas que nos hemos hecho sin resolverse y una auditoría sin hacerse. Las primeras explicaciones que ha entregado a ese respecto la Registraduría Nacional es que básicamente es un tema del diseño del formulario E14 y en la transmisión de los datos, que fue allí donde se embolataron los votos del Pacto Histórico. Insisto, explicación que ha entregado hasta ahora la registraduría no quiere decir que para todos ellos haya sido satisfactoria. El vocero de la campaña de Rodolfo Hernández, que nos acompaña este mediodía, es Óscar Yair Hernández. Muchas gracias por este contacto, Óscar. Y también la misma pregunta que le formulaba a la doctora Ortiz. ¿Ustedes cómo se están sintiendo allá dentro de la campaña de Rodolfo Hernández con respecto a las garantías que está ofreciendo la registraduría? Muy buenas tardes para ustedes, para todos los oyentes, la mesa de trabajo y mis compañeros aquí de esta invitación. Pues mire, la verdad nosotros sentimos que la credibilidad de la registraduría está muy diezmada, está totalmente acabada, y aun cuando quieran activar comisiones y comisiones, pues eso no genera ya ninguna credibilidad, y sobre todo faltando tan poco tiempo para las elecciones. En el caso particular, por ejemplo, lo que ha hecho Petro con la creación de una registraduría paralela al interior de su campaña, y no lo digo de mala manera, quiero advertirlo, al contrario, los felicito por ello, porque es algo importante que podríamos hacer todas las demás campañas, es algo que, digamos, les entrega a ellos la tranquilidad de lo que está sucediendo en el transcurso de estas elecciones. Pero quienes no tenemos, digamos, los dineros y la estructura para ello, lo único que nosotros tenemos en este momento es creer en las instituciones. ¿Y cómo estamos nosotros en Colombia en este momento con la registraduría? Peor que nunca. Estas son las elecciones con más falta de credibilidad que hemos tenido en toda la historia desde hace muchísimos años, muchísimos, y lo único que podemos hacer es sentarnos a mirar cómo hacemos con los ciudadanos que nos sirvan de una u otra manera como testigos electorales, con una gran preocupación, y es que están diciendo que faltando un día, dos días para las elecciones, van a empezar a repartir de manera digital las credenciales para que ellos puedan hacer presencia en las urnas. Yo no tengo ni idea cómo van a hacer eso, pero eso va a ser una locura y nos vamos a enfrentar a otro caos más de la registraduría faltando pocas horas para las elecciones. Bueno, estamos tomándole la temperatura. ¿Cómo se sienten en cada una de las campañas? Tenemos invitados de las campañas de los cuatro candidatos que están punteando en las encuestas. Saluda a esta hora Andrés Tobón, él es vocero de la campaña de Federico Gutiérrez. Andrés, bienvenido. ¿Y cómo se están sintiendo ustedes con respecto a todo este proceso electoral? Y si sienten garantías, ¿no?, con respecto a lo que va a ocurrir el próximo 29 de mayo. Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la mesa de Blue, a los demás compañeros de las campañas que están al frente en este proceso electoral. Nosotros lo primero que tenemos que declarar es que somos respetuosos de las instituciones que están detrás de este proceso. Nosotros hemos venido hablando y trabajando muy de la mano, por supuesto,
en los diferentes comités de seguimiento de garantías electorales, en los comités departamentales y municipales dentro del país, poniendo de presente nuestras preocupaciones, en particular las que vienen justamente lo que pasó el 13 de marzo. El 13 de marzo, si bien hay argumentos concretos en materia, si quiere, formal, sobre la distribución del E14 Congreso, sobre la distribución de los partidos que tenían voto no preferente, que quedaron justamente al final de las páginas 5 y 9, pues también hay un montón de denuncias que es imposible ignorar. Denuncias sobre votos dobles por parte de jurados, denuncias sobre manipulación de formularios por parte de testigos de ciertas campañas, un montón de preocupaciones que han hecho desde esta campaña. Yo en este momento fungo como coordinador electoral nacional de la campaña. También hayamos diseñado, digamos, un modelo de acompañamiento que implica una cobertura total de las 102.000 mesas y tres sistemas de información, incluyendo uno que implementará inteligencia artificial para el seguimiento detallado de todos los E14 del país, pero también de los E14 que luego despliegue la registraduría a través de los sistemas. ¿Qué queremos nosotros? Que para esas elecciones concretamente se cumpla lo que la registraduría ha prometido en las diferentes mesas y comisiones, que nos emitan acceso en tiempo real a la información, a las SFTP, a las MMB, la registraduría una vez se vayan subiendo, y que nos permitan trabajar de manera tranquila, sin poner problemas con todo el cuerpo de testigos. Nosotros estamos subiendo entre mañana y el domingo los 32 departamentos en materia de testigos, gestión de la cobertura que les indico de los cerca de 100.000 testigos electorales para lograr una cobertura en todas las mesas de votación del país, y venimos trabajando para que tengamos el tiempo suficiente de la registraduría en la entrega de credenciales, como ya lo decía el doctor Jair, que se cumpla, y si se cumple, pues esperamos que con esta capacidad que vayamos a generar logremos suplir y de alguna manera controlar o si se quiere acabar cualquier riesgo que quiera presentarse por jurados malintencionados o por testigos de otras campañas, ninguna de las que está aquí quiera hacer daño. Bueno, pues ahí está. Hemos conversado hasta ahora con Catalina Ortiz, con Oscar Jair Hernández, Andrés Tobón, representantes de las campañas de Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, con muchas dudas con relación a lo que está pasando en la registraduría y a lo que podría pasar la próxima semana. La semana entrante estamos a 10 días exactamente del día de las elecciones. Gustavo García es el Gustavo Petro. Gracias, señor Gustavo, por estar con nosotros. Y la pregunta es la misma. Ustedes, en su campaña, ¿sienten que hay garantías en este proceso electoral? No, por supuesto que no. Estamos convencidos de que la situación está muy, muy, muy difícil. Nosotros nos hemos dado cuenta que nos hemos concentrado únicamente en las dificultades que hay frente al proceso electoral, pero no se ha hecho la reflexión sobre lo más importante que ha pasado en la historia de estas elecciones. Y es que aquí no tenemos la sospecha de que va a haber fraude. Aquí hay la certeza que va a haberlo. De hecho, ya hay una declaración de la Corte Constitucional mediante un auto en que evidenció cómo se violentaron las estructuras de garantías de todos los partidos políticos, desbaratando la ley de garantías y permitiendo que miles de millones de pesos se destinen hacia estas campañas espurias. Es decir, acá ya hay una violencia, se ha violentado las garantías con las cuales debería trabajar, especialmente la gente de la oposición, que es en donde se encuentra en este momento. Señor García, campaña. Es decir, la institucionalidad reconoció que hubo un error. En las legislativas se les dieron a ustedes 5 curules, o bueno, no se les dio, se les reconoció las merecidas. Ustedes son los que, el partido que de lejos, el movimiento político que de lejos tiene más, va a tener más jurados inscritos. Cuesta pensar que usted a los cuatro vientos pues le diga al país que va a haber un fraude electoral contra su movimiento. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, Sebastián. El fraude, usted está hablando de un fraude que se puede cometer en ese y que puede ser controlable, para lo cual estamos trabajando de manera muy juiciosa, pero es que otra cosa es el fraude que no se puede controlar mediante el ejercicio jurídico, el ejercicio judicial, la revisión de actas, y es la compraventa de votos, la compraventa descarada hizo, por supuesto, la destinación de recursos públicos para esto. Esto es algo evidente. Aparte de eso, por supuesto, si usted lo quiere ya pasar para la siguiente página, vamos a hablar solamente del tema electoral. Por supuesto, en el tema electoral hay mucha desconfianza en el tema de que nosotros ya tuvimos un inconveniente en que si no se hubiese tenido una estructura dedicada
a el cuidado y la guarda de estos votos, se hubieran perdido 5 curules. Ese no es un asunto menor. Es el 5% de la totalidad del Congreso de la República. Y no es que nos las hayan reconocido, no es que nos las hayan dado, es que se lograron recuperar tras el trabajo juicioso de defensa judicial o de defensa jurídica, mejor, de esos votos. Sí, por eso en este momento uno de los grandes, digamos, de los grandes centros de conversación es los testigos electorales, la importancia de los testigos electorales, porque es la mirada ciudadana sobre el proceso electoral. Va a haber observaciones internacionales, pero también está esos testigos que deben tener todas las campañas. Lo que informa Procuraduría, las cifras es que Pacto Histórico tiene ya certificados más de 900, que el equipo por Colombia tiene más de 100, pero de todos modos son muy pocos. Yo le quiero preguntar a la señora Catalina Ortiz por los testigos electorales. ¿Qué es lo que está pasando con los testigos electorales? ¿Por qué uno no oye, por ejemplo, de la campaña de Centro, que hay esos testigos electorales avalados, o no oye, pues, como que hay un movimiento en torno a la importancia de los testigos electorales? ¿Cómo se está surtiendo ese proceso? Es una muy buena pregunta y la respuesta tiene que ver con una cosa que pasa en todas las campañas y tiene que ver con los recursos y con la plata. Tener testigos electorales entrenados, convocados, regados por todo el país, con el conocimiento técnico para realmente acompañar el proceso, no es una cosa menor en términos de recursos. Pues posiblemente uno de los rubros más costosos de una campaña. Nosotros estamos haciendo una campaña que vale la mitad de la de muchos de nuestros competidores, y eso hace que, claro, que tengamos el déficit. Estamos haciendo un esfuerzo monumental, todas las personas que han trabajado en Compromiso Ciudadano por más de 20 años, que nos están, que están de voluntarios, pero ese trabajo con voluntarios solo te llega hasta un punto, y definitivamente, pues yo creo que, así como podemos decir que por falta de pues más recursos, aunque ayer hicimos una donatón y más de 100.000 personas, perdón, más de 10.000 personas en todo el país nos donaron en pequeñas cantidades, definitivamente esa es la razón por la que no los tenemos. Ahora, yo estoy de acuerdo con que cada campaña tiene que organizar la mejor manera que pueda cuidar las elecciones, pero no nos desviemos aquí. La responsabilidad de unas elecciones transparentes es de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y nosotros como ciudadanos y como campañas y como políticos hacemos parte y colaboramos y ejercemos ese rol de testigos, de auditores, etcétera. Pero sí, la responsabilidad de no solamente de garantizar la transparencia de las elecciones, sino también la percepción. Es que yo lo que uno de los dolores que tenemos es que esta democracia nuestra, basada en una registraduría que tenía un grado de confianza por parte de la ciudadanía, es lo que se ha tirado de este actual registrador. Esta circunstancia en la que estamos tiene a la ciudadanía en una zozobra total, tiene a todos los bandos diciendo que les van a robar, y yo creo que el daño que eso le hace a la democracia es inconmensurable, y no veo a nadie, digamos, tomando responsabilidad. Yo creo, y todos ya decimos que faltando 9 días, pues no, yo creo que sería más el daño que se hace retirando a un registrador, más cuando no hay un proceso para nombrar a uno ad hoc. Claro. Ya el daño político y la responsabilidad política sí la tiene que asumir el señor. Ya vamos a conversar de eso, doctor Ortiz, que es esa posibilidad, pues que el gobierno ha negado en múltiples oportunidades, en el sentido de que esté pensando en cambiar el registrador cuando faltan 10 días para las elecciones. Pero lo que usted dice tiene razón, preocupa mucho y deja pues muchas dudas, ¿no? El hecho de que las principales campañas, aquellos que están liderando las encuestas, pues no estén confiando en la registraduría en todo ese proceso. Intentando un poco ver el vaso medio lleno, quisiera preguntarle a Andrés Tobón, que es el vocero de la campaña de Federico Gutiérrez, si el hecho de que hayan funcionado esos controles en cuanto a los votos informados, los escrutinios, se descubrió que hubo una falla y se intentó corregir y demás, ¿eso no les da a ustedes también algo de tranquilidad? En la realidad no, porque digamos, como ya decía ahorita el doctor García, esto fue producto del trabajo de las campañas, no fue producto del trabajo de escrutinio de la registraduría. ¿Qué quiere decir esto? Si las campañas no se hubieran dado cuenta de las deficiencias en la transmisión de los votos de los E14 impuestos a las comisiones escrutadoras, si no se hubieran dado cuenta de la falencia en materia de votación en más de 26.000 mesas, y si esa evidencia no se hubiera transformado en reclamaciones
luego muy probablemente el escrutinio habría cerrado como cerró el preconteo, no como cerró finalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay problemas en la registraduría. La registraduría evidenció, digamos, que se trataron de asuntos de forma, que se trataron de condiciones producto del comportamiento de los jurados. Puede ser, pero es que eso también hace parte de la tarea de la registraduría. Sortear jurados, formar jurados y, pues, por supuesto, tenerlos funcionando de manera adecuada. Ahora, yo también, de la mano de lo que preguntaba Sebastián ahorita, me preocupo mucho cuando escucho al doctor García diciendo que siente que no hay garantías, cuando evidentemente lo que lograron hacer da cuenta de que hubo una respuesta garantista del trabajo que hicieron, ¿cierto? Yo no quisiera que desde ya ciertas campañas estuvieran diciendo que no van a reconocer los resultados electorales simple y llanamente porque están declarando fraudes que todavía no han sido, digamos, denunciados de ninguna manera. Creo que eso también pone en riesgo la credibilidad de las elecciones, que ya está suficiente en riesgo por lo que viene pasando en materia, por supuesto, de registraduría, registro, lo que tanto hemos escuchado. Nosotros tenemos una posición muy concreta. Más allá de las personas, lo que hay que entender es que se trata de instituciones, y las instituciones son las que van a seguir con o sin la gente que está al frente de esto. Detrás del registrador, detrás de los delegados, hay gente en la registraduría que lleva muchísimos años y que hacen que esto funcione. Igual la Procuraduría, igual la Contraloría, igual la Fiscalía. Esto no se trata de las cabezas, se trata de la gente que está detrás, se trata del alma de las instituciones. Y hoy queremos creer en que eso es viable. Ahora, tampoco somos nosotros, ni queremos taparnos los ojos con pequeños dedos creyendo que no hay gente con intención de hacer daño. Y por eso es que también hemos diseñado un modelo que esperamos que nos brinda este proceso, a lo mejor, de daño que quieran hacer algunos. Sobre esa intención de hacer daño, yo quiero preguntarle, doctora Ortiz, porque pues habíamos escuchado en esta campaña primero al Pacto Histórico decir que fraude, y después a la campaña de Fico también decir fraude, y pues habíamos visto que en el centro de pronto había como una moderación y ustedes estaban, digamos, llamando a respetar las instituciones, y ahora también los estamos escuchando a ustedes decir hay fraude. Yo quiero preguntarle si eso de pronto es una postura responsable en la medida que se ha demostrado que los errores que ocurrieron hace 2 meses en las legislativas fueron errores humanos, fueron errores de negligencia del señor Alexander Vega, pero no necesariamente errores con dolo, es decir, con fraude. ¿No le pareció un poco absurdo pensar que el señor Alexander Vega, que es, pues, digamos, respaldado por todos los políticos tradicionales, estaría pudiendo liderar un fraude en favor de Gustavo Petro? Yo he hablado de la falta de credibilidad de la registraduría. También he dicho que nosotros, así no nos gusten los fallos judiciales, los resultados de las elecciones, nosotros siempre, siempre hemos acatado la decisión de la institucionalidad. Colombia es un país que necesita eso. Nosotros además salimos rápido a decir que el resultado lo vamos a acatar. Esa ha sido nuestra historia. Ahora, negar la gravedad de lo que está pasando en términos de la credibilidad de la institucionalidad en esta elección sería una falta con nuestros electores y con los ciudadanos. Lo que está pasando es grave. El aumentar al doble las fallas entre el preconteo y el escrutinio. Pero usted está hablando de que esos errores son por negligencia o por dolo. Es que a mí me parece muy grave, porque es que, claro, si usted dice, se doblaron, digamos, la votación y las diferencias entre el preconteo y el escrutinio, usted está dejando un tufo en el aire como de, aquí se favoreció a un candidato con intención. Y eso es a mí lo que me parece gravísimo. Eso es lo que ustedes más o menos quieren estar están diciendo en este momento. Lo que estamos diciendo es que la actuación de la registraduría ha llevado a una crisis de confianza en la Registraduría Nacional del Estado Civil, que faltan 10 días, no hay auditoría y no se han, y de eso fue que hablé, no se han respondido algunas de las preguntas que se tienen. Aquí no se ha dicho jamás, jamás vas a oír de parte de Sergio Fajardo o de los que estamos con él que vamos a poner en juicio los resultados de una elección. Nunca lo hemos hecho, no lo vamos a empezar a hacer ahora. Eso es diferente a que, así como hemos dicho que no estamos de acuerdo con la actuación de la Contraloría General de la República en algunos casos, hemos acatado de todas maneras los fallos. Eso es lo que uno puede criticar, cuestionar y acatar. Yo creo que esa digamos es la posición más democrática. Pero tampoco podemos, digamos, decir no, es que había un problema con la manera como se había diagramado. Sigue habiendo preguntas. Y lo más grave de lo que va a pasar el domingo es que tenemos dos bandos que, en sus versiones más radicales, yo no estoy diciendo que eso venga por parte, pues, de las cabezas y de los candidatos, pero lo más grave que tenemos
para el domingo 29 es que hay versiones, yo las he oído personalmente, de personas que dicen, mire, si nosotros no es el resultado que queremos, vamos a quemar la registraduría. Le he oído de jóvenes, digamos, muy beligerantes, y he oído cosas parecidas de parte de la derecha. Eso es gravísimo, y eso es lo que está pasando a 10 días de las elecciones. Y la falta de institucionalidad, la falta de la auditoría, la falta de que hagamos lo que podemos hacer, que de ninguna manera incluye, y digamos eso también te sigue demostrando que nosotros no estamos en la tónica de quiten el registrar, no, por Dios. Dentro del marco de la institucionalidad, ¿qué podemos hacer para tratar de devolverle a este proceso la mayor confianza posible? Yo no he hablado de que haya dolo, yo lo que he hablado es que hay desconfianza, sí, y que no ha habido suficiente aclaración por parte de la registraduría ante esa desconfianza, y también hablo de una responsabilidad política. Sí, que tiene el registrador de no haber sido capaz de mantener la confianza que había históricamente en el proceso electoral colombiano. Hombre, y uno se pregunta, ¿no? De pronto si hubiera sido un registrador más abierto a los medios de comunicación, un registrador que salga, que explique, que resuelva dudas, pero pues ustedes bien saben que ha sido un registrador que poco habla en los medios de comunicación, que poco le gusta dar entrevistas, y tampoco le gusta que sus voceros den entrevistas. Entonces, evidentemente, esa bola de nieve de la desconfianza va en aumento. Óscar Yair Hernández, que es el vocero de la campaña de Rodolfo Hernández, yo quisiera preguntarle, ¿usted qué cree que podría hacer la registraduría en esta un poco más de una semana que falta para las elecciones? ¿Qué podría hacer para que ustedes, los integrantes de la campaña, se sientan un poco más tranquilos con ese proceso electoral? Mire, nosotros desde la campaña del ingeniero Rodolfo no sabemos cuál va a ser la manera por medio de la cual se va a recuperar la confianza de la registraduría en menos de 10 días. Creo que escuchándolos a todos, todos podemos sacar una conclusión fácil, y es que sí hay fantasmas de fraude. Y eso nos tiene que tener asustados a todos, pero es que no es la voz nuestra, no es la de los voceros, no es la de los candidatos, es la voz de la gente. Yo les quiero contar que en este ejercicio con el ingeniero Rodolfo de estar saliendo al territorio por el país, en todos los municipios siempre la gente se nos acerca y nos pregunta lo siguiente: ¿cómo vamos a hacer?, nos dicen ellos en su sentir, para que no nos roben los votos. Entonces fíjense que quien lo está diciendo es la misma gente que va a salir a votar. No somos nosotros, son los ciudadanos los que sienten que efectivamente las elecciones se las van a robar. Ahora, lo que dice la doctora Catalina es muy cierto. Si ellos, que tienen un movimiento al que lo acompañan partidos, movimientos, digamos que políticos de tradición popular en el país, y aún así se les ha dificultado conseguir a esas personas que sirvan de testigos electorales de manera gratuita, de corazón, a la campaña, porque no hay los recursos suficientes para ello, pues imagínense cómo estaremos nosotros, que llevamos 7 años en el ejercicio político con el ingeniero Rodolfo, en donde, si bien es cierto, tenemos gente que nos está acompañando en la campaña. Manejar toda esa estructura es muy complicado. A pesar de que las cosas sean digitales, es bastante complicado, pero lo más grave es que la gente ya no está creyendo en el proceso. No está creyendo. Y ahorita ustedes revisan las cifras y van a encontrar que el pacto histórico tiene una gran cantidad de jurados, que ya tiene testigos, pero los demás movimientos no los tenemos. Entonces no sabemos qué podría llegar a ser la registraduría en menos de 10 días para devolvernos las confianzas, para devolvernos la confianza a quienes estamos participando en este ejercicio. La verdad, no lo sabemos, pero una comisión no es un signo de credibilidad en este momento en el país. Lo que preocupa aquí también es qué va a pasar después de las elecciones. Una vez se conozcan los resultados, dice usted, doctora Catalina Ortiz, que la coalición de Centro Esperanza y la campaña de Sergio Fajardo van a aceptar los resultados, pero no han dicho lo mismo las otras campañas. ¿Usted cree que se está generando un ambiente para alterar el orden público en el país tan pronto terminen las elecciones? Yo creo que el riesgo es latente, y creo que digamos que tenemos que hacerle frente a esa situación de credibilidad. Es decir, aquí hay dos cosas. Hay unos temas técnicos, hay unos temas de auditoría, y hay un tema de confianza. Y yo creo que ese tema de confianza, ese tema de darle un parte de tranquilidad a la gente, de que el resultado es el resultado independientemente de usted cómo quede parado en la foto, es muy importante. Entonces, yo les digo que sí, yo sí, francamente, y eso lo hablo, digamos, a título personal, lo he hablado con Sergio, pero el peligro en el que estamos
y cómo ha contribuido a ese peligro de que la gente pueda desconocer el resultado, es realmente un daño político que nos está haciendo esta registraduría y encabeza este registrador, pues enorme. Aquí yo no creo que se trate de problemas meramente técnicos, se trata de haber minado la confianza que tenía Colombia en unas elecciones que nunca han sido perfectas y que sí. Tenemos absolutamente claro que hay compra de votos, y que, pero que por lo menos la institucionalidad hace ya varios años venía entregando unos resultados que la ciudadanía confiaba que dejaba, en ellos. Que dejaba a la ciudadanía tranquila. Yo quiero hacer un ejercicio a propósito de lo que estaba diciendo Hugo Mario. Dice la doctora Catalina Ortiz, pues que sí, que van a aceptar al final los resultados de las elecciones. Quiero hacer el ejercicio de sí o no con cada una de las campañas. Gustavo García, usted vocero de la campaña de Gustavo Petro. Pero, ¿van a aceptar o no van a aceptar los resultados del próximo 29 de mayo? Muy concreto, ¿sí o no? Sí, quisiera también, por favor, que me den la oportunidad de contestar. No, vamos a seguir conversándolo, si le parece, doctor García, no se preocupe, vamos a seguir conversando el tema, simplemente quiero hacer este ejercicio de sí o no. Doctora Catalina Ortiz, pues ya usted lo venía anticipando, pero quiero que lo ratifique de sí o no. ¿Van a aceptar ustedes como campaña de Sergio Fajardo los resultados del 29 de mayo? Yo te digo que siempre lo hemos hecho, entonces, entonces el mejor sí. Predictor de lo que vas a hacer es lo que has hecho en el pasado. Muy bien, entonces sí, sí los va a aceptar. Los va a aceptar también Gustavo Petro, según nos dice su vocero Gustavo García. Óscar Yair Hernández, vocero de la campaña de Rodolfo Hernández, ¿van a aceptar ustedes los resultados que lleguen el próximo 29 de mayo? En este ejercicio que tú estás haciendo te podríamos decir que sí, pero al igual que todos quisiéramos como entregar la razón de por qué. Está bien, lo vamos a explicar más adelante, no se preocupe, pero en principio sí, la respuesta es sí. Andrés Tobón, vocero de la campaña de Federico Gutiérrez, ¿van a aceptar en la campaña de Fico Gutiérrez los resultados del 29 de mayo? Absolutamente sí. Muy bien, ahí está. Todas las campañas nos dicen sí aceptamos, evidentemente hay desconfianza, pero sí los van a aceptar, lo cual a mí personalmente me parece una buena noticia. Ahora sí, señor García, le doy la oportunidad de que nos explique ese argumento de por qué sí. Sí, no. A ver, primero que todo, nosotros tenemos que entender que el hecho de que este sea un proceso político no significa que no tenga un componente técnico. Y ahí nosotros también tenemos que entender que el proceso electoral, el derecho electoral, tiene unas complejidades y está diseñado, todo lo que se hace es para evitar el fraude, ¿no? Es decir, cuando usted diseña toda una estrategia de normas, de instituciones, de logística, además, que es un componente muy importante, para que se evite el fraude, pues es precisamente porque se puede materializar el fraude en estos procesos. Es decir, estamos en el marco de esas condiciones. Yo le quiero decir al doctor Andrés Felipe Tobón, yo sé que nosotros estamos en un ambiente más técnico. De hecho, hemos coincidido en nuestras peticiones por parte de las campañas frente a las instituciones electorales en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos detrás no del aspecto político, que eso le corresponde a los políticos ir a conseguir votos, sino de la materialización efectiva de la verdad electoral, es decir, de la voluntad popular. Nosotros estamos enseñándole a nuestros testigos que lo que tienen que evitar es que hayan irregularidades, no irse a inclinar la balanza. Y yo sé que en las otras campañas a los testigos les están indicando también lo mismo. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Proteger nuestras votaciones. Pero evidentemente el proceso electoral también tiene un riesgo. Sí. Y esos riesgos van por las garantías, no solamente, como le dije, en el tema del posible fraude de mesa, los eventuales trastornos que pueden sufrir los elementos de transmisión de datos, de software y demás, sino también por las garantías de ese fraude que ser defendido en las mesas, que es el fraude de la compra y venta de votos, del tema de los órganos de control que inciden en las elecciones, del gobierno que incide en las elecciones y de los partidos políticos que tergiversan las posiciones de los que estamos adelante porque no les gusta. Imagínese, ¿quién va a defender la compra de votos? Pero le quería preguntar por una teoría o una sospecha, un rumor que ha salido de la campaña del Pacto Histórico y de sus miembros más notables, Armando Benedetti, por decir uno. También, bueno, me va a decir que no, pero también Daniel Quintero lo ha dicho, después discutiremos si es parte de la campaña o no, pero están diciendo que a falta de pocos días van a suspender... Claro que es parte. Bueno, de acuerdo. Si van a suspender a Alexander Vega y van a reemplazarlo, y lo han dicho ellos, ¿por qué, de dónde sale ese rumor o por qué tienen ustedes esa sospecha? No, es que si hay el rumor, como usted dice, no es por parte...
lo que le digo, de los organismos técnicos de la campaña. Para uno, pues, si uno dice que van a suspender al registrador faltando 15 días, claro, pues la consecuencia obvia natural es que uno ve... Lo dijeron Quintero y Benedetti. Por eso. Pues, y el gobierno ha dicho que no, ¿no? Supongo que ellos tendrán, son personas muy importantes de la política nacional, tendrán alguna sospecha. Por eso, pero el gobierno sólida. Ha dicho que no, el gobierno ha dicho que no lo va a suspender. Claramente, sí, señor, lo dijo incluso esta mañana, bueno, lo reiteró el presidente, fíjese, de la República. Exacto, pero fíjese cómo son las cosas, es que el gobierno no es el competente. Es que también tenemos que saber de qué estamos hablando. Digamos. Acá los que están promoviendo la suspensión del registrador, pues es el presidente del Congreso, el expresidente Pastrana. A ellos hay que preguntarles es hacia dónde se dirigen con esas peticiones. Pero lo que nosotros estamos viendo es que esas tendencias que desde el Partido Conservador en este caso busca suspender al registrador, pues tienen unas pretensiones. Y para nosotros la suspensión de un funcionario que es el que dirige las elecciones, pues evidentemente termina afectando el proceso electoral. ¿O es que eso es un chisme que nos estamos inventando? ¿O es que eso no es lógico, que si se suspende se afecta el proceso electoral? ¿De dónde viene el chisme? ¿Del pacto histórico? ¿De la campaña de Petro? ¿O no será de aquellos que lo promueven con sus acusaciones, que deberían demostrarlas si son ciertas? Y si no ocurre nada de esto, señor García, permanece el registrador y nada de esto ocurre, ¿ustedes en ese caso ya se sienten más tranquilos? No, es que eso no se trata. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nosotros lo que necesitamos es que la institucionalidad funcione. Y si bien la institucionalidad es parte de eso, el registrador es una sola parte de los componentes electorales. Es que también está el Consejo Nacional Electoral, en el cual hay presencia de los partidos políticos tradicionales. ¿Será que esos nos van a dar garantías? Tenemos que reclamarlas de ellos. Tenemos que recabar también la institucionalidad de la Procuraduría Nacional. Necesitamos que actúen contra todos esos candidatos, esos funcionarios candidatos, pues que ya fungen como si fueran jefes de debate desde sus escritorios oficiales de algunos candidatos, sin importar la investidura o el uniforme que ostenten. Con base en lo que usted nos está diciendo, señor García, quisiera hacer un poco, Eduardo, el ejercicio que usted hizo ahorita con una pregunta, y es con la siguiente duda, y es preguntarle a cada una de las campañas o los representantes de las campañas, ¿cuál sería para ustedes una acción básica que se podría hacer en este momento para llegar con confianza a las elecciones, a esta primera ronda? Una acción básica que ustedes digan, con que hagan esto, nosotros llegamos completamente tranquilos. Y quisiera empezar con el señor Tobón. Ana Cristina, yo creo que si cumplen con lo que se han comprometido en la Comisión Nacional de Seguimiento de Garantías Electorales, si nos permiten acceso a los CFETP, si nos permiten acceso a los testigos y nos acreditan rápidamente los testigos que vamos a empezar a subir mañana, sábado y domingo, podemos estar tranquilos. No solamente porque la registraduría cumpla, sino porque vamos a estar vigilando que lo haga. Yo creo que ya no se trata de un asunto de que digan o hagan algo, sino de que nos permitan a nosotros vigilar y estar encima de las cosas. Solo así quedo tranquilo desde la campaña, Federico. Y señor Hernández. Bueno, mira, para nosotros resolver prontamente lo que tiene que ver con la auditoría, una auditoría seria, y obviamente, como lo dice también mi compañero aquí de mesa el día de hoy, resolver la acreditación urgente de los testigos electorales. No es posible que nos estén diciendo que nos van a acreditar los testigos electorales faltando unas horas para salir a votar. Eso no es serio. Ahora la señora Ortiz, ya nos hablaron del equipo por Colombia, el señor Tubo, nos acaba de hablar el señor Óscar Hernández de la campaña del señor Rodolfo Hernández, y ahora le pregunto a la señora Catalina Ortiz de la campaña del candidato Sergio Fajardo. Creo que el tema de la auditoría es fundamental. Y creo que todo el tema de verificación debería reforzarse, especialmente alrededor de las preguntas que se han tenido en el proceso. Entonces, no solamente es que tengamos verificación que siempre se ha tenido y que ya, digamos, ha vuelto muy paisaje, sino que tengamos esa verificación alrededor de unas preguntas específicas y de vulnerabilidades que tiene el sistema. Hay unos temas que ocurrieron la vez pasada, para mí fue angustioso, para todos los que seguimos esto, que todo el día de las elecciones no hubo señal de la registraduría, no hubo cómo encontrar los puestos de votación, la página de la registraduría estuvo caída
casi que durante toda la jornada electoral. Yo creo que sería realmente increíble que eso volviera a suceder y en ese momento no hay garantías de que no vuelva a ocurrir. Yo le hago la misma pregunta al señor Gustavo García de la campaña de Gustavo Petro. ¿Cuál sería como esa acción? Usted nos ha dado puntaditas, pero ¿cuál sería como esa acción básica para llegar con confianza a las elecciones? Tres aspectos. Primero, transparencia. Necesitamos que se transparenten todos los procesos electorales, especialmente frente a los temas, por ejemplo, de los informes de las auditorías pasados, el plan de mejoramiento de la organización electoral para este proceso y, por supuesto, el tema de los códigos fuentes de los software para que se puedan evaluar por parte de los auditores las puertas traseras y demás. Segundo, coincido con el doctor Andrés Pones, que mire que nosotros coincidimos porque somos técnicos que queremos buscar la verdad electoral. El tema de acreditación de los testigos, necesitamos tener la posibilidad no solamente de hacer las acreditaciones municipales, sino también cargas departamentales y nacionales. Si eso se facilita, no solamente para la campaña de Petro presidente y Francia vicepresidente, sino también para todas las campañas, tendremos, miren, los testigos de una campaña de otra estarán cumpliendo la misma función, cuidar la verdad electoral en Colombia. Necesitamos que esa acreditación de todas las campañas sea exitosa. Y por supuesto, pedir también del gobierno nacional el plan nacional de devolución de inversiones fraudulentas que se hicieron con fundamento en la ley de garantías caída. Necesitamos que devuelvan esa platica y que digan cómo la van a hacer para poder hacer seguimiento, porque necesitamos cruzar eso con nuestro mapa de riesgo y con el SECOP. Eso nos va a incidir mucho para verificar en dónde se están materializando el fraude de la compra de votos con el dinero de los colombianos. Son las 12 del día, 57 minutos, un ejercicio muy interesante y me gusta, Ana, con este ejercicio que usted acaba de hacer, pues que también es un ejercicio propositivo, ¿no? Acciones que se podrían tomar en el transcurso de esta semana para aumentar esa confianza de las campañas a la presidencia, que como ustedes bien lo estaban escuchando a lo largo de estos 45 minutos, pues todavía tienen muchas dudas con respecto a estos procesos electorales. Muchísimas gracias a Andrés Tobón, que es el vocero de la campaña de Federico Gutiérrez. Gracias a Óscar Yair Hernández, que es el vocero de la campaña de Rodolfo Hernández. También nos acompañó Gustavo García, vocero de la campaña de Gustavo Petro, y a la doctora Catalina Ortiz, vocera de Eduardo, la campaña de Sergio Fajardo. También le agradecemos por este espacio. Hugo Eduardo, antes de que despida a Catalina Ortiz, yo si quieres quisiera aprovechar para preguntarle a la doctora Catalina por el tema de Alejandro Gaviria. ¿Se fue para la campaña de Petro Gaviria? Se lo pregunto por lo que le dijo al Financial Times hace algunas horas. Pues Alejandro Gaviria tiene un compromiso con nosotros, incluso un compromiso legal de acompañar al quien ganó la consulta en la que él participó. Él ha estado muy activo trabajando en los temas de la construcción del programa y digamos que nosotros tenemos la confianza de que vamos a dar una sorpresa en 9 días y hasta ahora Alejandro está con nosotros. Por ahora, la sorpresa la recibieron ustedes, doctora Ortiz. No, yo creo que lo que dice Alejandro, si uno mira bien, es que él considera que Colombia es un volcán y que pero yo no creo que ahí haya una declaración de que él se fue con Petro ni que se va a ir. Él está en todo derecho de, si no pasamos nosotros, escoger con quién se va en segunda vuelta. Pero yo creo que ese tema de que él hoy ya lo declaró, yo no lo veo así. Y lo que les digo es que él está trabajando activamente en la campaña de Fajardo en el tema programático. Si revisan sus trinos, hoy hizo un trino hablando pues del programa, un trino con Fajardo. Él está acá y estará hasta que se decida otra cosa. Bueno, pues doctora Catalina Ortiz, usted como siempre muy amable aceptar este diálogo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Que se repita, mil gracias a ustedes y a mis contertulios. Bueno, un gusto haberlos acompañado. La verdad es un ejercicio muy importante, era un ejercicio clave el saber cuál es el ambiente, ¿no?, en cada una de las campañas políticas de cara a todo esto que está ocurriendo con la registraduría. Y bueno, al final, un mensaje al registrador, hombre. Esto yo creo que se soluciona explicando las cosas, saliendo al público, diciéndole a la gente qué fue lo que pasó el 13 de marzo, cómo se corrigieron todos esos errores, esas equivocaciones. Y al final yo creo que de esa manera la ciudadanía se va a sentir también muchísimo más tranquila con este proceso que se vendrá para el próximo 29 de mayo. Gracias por habernos acompañado. En segundos viene Meridiano Blue.